A los 14 años, Yanara Edo se fue de casa en busca de sus sueños. Colo Colo se convirtió en su hogar y la selección chilena en su principal motivación para salir adelante. Los goles que marcó por La Roja le indicaron que estaba en el camino correcto. Ahora José sí. Rojas Marjorie Hernández está. Hágalo. Ganado. Hoy, con más de 13 años en la selección chilena y una década en Estados Unidos y España, la capitana de las Albas es una referente del fútbol femenino nacional. Aprovechamos su regreso a Chile para darle un gran pase de taquito a Yanara Edo. Ven conmigo a conocer más de su inspiradora historia. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a este nuevo capítulo de Pase de Taquito Late. Aquí le damos el vamos, les habla Daniela Dani 9 Contreras. Por supuesto, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, ya lo saben, estamos en Facebook, Instagram, TikTok, también. En YouTube, en este canal de YouTube, Pase de Taquito ley, Y en Spotify, si quieren escuchar nuestros capítulos en versión audio. Hoy tenemos a una super súper, súper mega invitada. La pueden ver aquí a nuestro lado. Te voy a presentar, Yanara. Ella es Yanara Edo. Eh, ¿De Temuco, Yanara? Representando a las regiones. Bueno, actual jugadora de Colo Colo que eh, con el club ha tenido logros muy importantes, por ejemplo, el año pasado viene de bajar la estrella 14 con las albas, también fue partícipe de la primera Copa Libertadores Femenina el año 2012, que esperemos vengan muchas más. Sí, ojalá se repita. <laughs> y también Yanara a nivel de selección es una referente, lo podemos decir con todas sus letras porque ha estado presente, por ejemplo, en la primera clasificación de Chile a un Mundial sub-17 en Trinidad y Tobago, también subcampeona de la Copa América en 2018, y así podemos seguir contándoles un poco más de su historia, pero para eso vamos a profundizar en la entrevista que tenemos con ella. Eso sí, no quiero dejar de lado tu experiencia internacional, estuviste jugando... Eh, bueno, en la National Women's Soccer League en Estados Unidos, la liga profesional con el Washington Spirit y también en Sevilla, en Valencia y en Rayo Vallecano de España. Así que extenso el currículum, <laughs> Yanara. Bueno, un honor tenerte acá. Muchas gracias por tu tiempo y por querer participar. No, contenta, contenta de poder participar en estos espacios que le dan lugar al fútbol femenino. Así que nada, yo contenta y. Y acá para ver lo que quieran saber y lo que me quieran preguntar, así que... Claro. Sí, bueno, hacer un paréntesis ahí de lo que decías Yanara, porque es súper importante que las referentes también tengan estos espacios, bueno, en este caso en Pase de Taquito, porque así logramos inspirar también a todas las niñas que vienen detrás y que, como en algún momento dijo Marta que ella nunca tuvo referentes femeninos, ahora sí las hay. Y es súper bueno visibilizar eso. Sí, obvio, obvio. Y, y se valora el espacio, se valora el espacio porque antes no se tenía, ahora se tiene. Así que nada, es lo que podemos ayudar y estamos, estamos para eso. Súper. Ya Lara, antes de empezar con algunas preguntas, la entrevista que tenemos para ti, queremos presentarte a nuestro auspiciador que es Electroly, lo tenemos acá. Eh, para comenzar bien hidratada la <laughs> entrevista, Electroly es una bebida hidratante premium. Que tiene una perfecta combinación de iones, electrolitos, glucosa natural, el público ya, ya la conoce. Tiene muchos sabores y está presente en muchos, muchos, muchos comercios de, de Chile. Por ejemplo, en supermercados Jumbo, Unimark, el líder, y también en eh, algunos lugares más pequeños como Espacio Uno, K-Market, Oxo. Y se me quedan las farmacias ¿ah? para que también la vayan a buscar. Eh, Salcobran. Cruz Verde, Cruz Verde y Farmacias Jauma. Perfecto. Así que súper. Eh, Yanara, bueno, tiene un presente para ti, Electroide, así que te lo voy a hacer llegar, que está aquí. Oh, muchas gracias. <laughs> si muchas quieres gracias. lo puedes ver. Se lo voy a ver. Ah, muy bien. Me hacía falta, ¿eh? <laughs> Genial. Genial, gracias. Super, ahí para que te hidrates en tu entrenamiento, <laughs> súper necesario. Voy a poner, ¿Lo voy a poner por acá? Sí, déjalo ahí en cualquier lugar. Bueno, y nos vamos a ir acomodando. Ya todos ustedes están esperando esta entrevista, así que vamos a ver un video breve de nuestro auspiciador Electrolet y volvemos. De vuelta, como se los prometimos, con Yanara Edo, una referente del fútbol chileno. Y Yanara, te quiero preguntar, porque no toda la gente lo sabe, pero en tus comienzos fuiste Yudoca. Sí. ¿Cierto? Sí. Eh, quería saber si cuando tú fuiste Yudoca, allá en Temuco, eh, no conocías el fútbol, o no lo habías practicado, o siempre estuviste enamorada del fútbol. ¿Cómo fue esa historia? En realidad, siempre jugué fútbol. Yo empecé a jugar desde los cuatro. Yo tenía cuatro años cuando empecé a jugar. Primero con mi hermano, tengo un hermano que es seis años mayor, empecé a jugar con él, con los amigos de él, y ya ahí no me sacaron. Y cuando estaba como en séptimo, eh, el, la escuela en la que yo estudiaba tenía un taller de judo. Entonces, en realidad el judo empezó no porque yo me enamorara del judo, sino que, ¿qué pasa? Que el taller se daba creo que dos días a la semana y habían unas pruebas. Pero, ¿qué pasa? Que era en uno de los horarios que... que lo, Creo que te sacaba matemática, era como el horario de matemática. Entonces ahí tú ibas ah. al taller. <laughs> yo también Entonces, habría Claro, de... las pruebas eran como muy atléticas, tenías que, hacer, eh, tenías que tener aptitudes físicas para poder entrar y yo entré y quedé. Yo al principio empecé a ir por eso, dije: me meto ahí, me salto matemática, <laughs> hago algo <laughs> divertido y me empezó a gustar y me, me, el entrenador se empezó a dar cuenta que era buena, empezó a, hacer, yo empezó a practicarlo. Como a los tres meses, eh, fui al primer nacional, empecé a ir a los nacionales y en los nacionales empecé a llegar a finales. Mm. Eh, participé, antes estaban los Juegos bicentenarios del Bicentenario, no sé si ahora se hacen, que eran como juegos escolares. Ya. Yeah. Eh, nacionales, empecé a ir a eso y después, como a los 12, 13, a los no, 11 tenía, cuando ya estaba en la selección de judo, en la, en la, estaba en la selección chilena. Ya. Yeah. Así que fui un par de mmm, sudamericanos de judo, copas internacionales, eh, estaba en la selección nacional. Era campeona nacional, eh, gané dos copas internacionales, sudamericanos, pero wow. cuando tenía como... Estuve un tiempo en el CAR también, en Santiago venía solo por el judo, pero siempre jugando fútbol. Uh -huh. Nunca dejé de jugar fútbol. Pero ya cuando tenía como 13, 14, que a mí me vieron desde la sub-16, que se yeah. estaba en ese momento, estaba en la selección de judo y en la selección de fútbol, ya me tuvieron que, o sea, tuve que decidir, porque claro, un deporte era muy contradictorio al otro, o sea, tienes contacto en los dos, pero en el fútbol tratas de que no te lesiones uh -huh. y el judo es muy propenso a lesiones porque es de mucho contacto, así que ahí tuve que elegir y me quedé con el, con el fútbol. Ah, entonces fue una elección. Sí, sí, tuve ah. que elegir, tuve que elegir. Bueno, qué interesante. Eh, bueno, Yanara, eh, volviendo a Colo Colo, el año pasado volviste a, al club de, de tus amores porque te hicimos una, un pequeño pimponante y nos contaste que era todo colo colo para ti. Entonces quería preguntarte, ¿te volviste a reencantar con el fútbol en el Cacique? Y te lo digo porque ahora vemos tu juego, por ejemplo, y se te ve más libre, con, con más confianza, incluso más contenta en la cancha. Sí, sí, yo, bueno, eh, creo que lo dije... El año pasado, cuando finalizamos el torneo, una de las razones por las que yo vuelvo a Chile, porque claro, hay mucha gente, ese es un tema, porque hay mucha gente que que después de Copa América, por ejemplo, yo escuché mucho como que ya no está para esto, no está. Típico que uno está acostumbrado a que, a que la gente eh, tiene el derecho de criticarte, pero creo que uno no es quien para decirle a alguien si está o no está para hacer algo. O sea, tú puedes criticar. La manera en la que yo lo hago, pero siento que uno no es quien para decir a una persona que es capaz de hacer o de no hacer o que ya no está para algo. Entonces, más que eso, yo llevaba creo que un año ya, eso, llevaba eh, 10 años, casi 10 años fuera de Chile, lejos de mi familia, y yo me fui el 2013. Yeah. Porque después vine a Colo Colo, pero a préstamo, venía a jugar Copa Libertadores, venía dos meses y me iba. Ah, Entonces yo estuve 4 yeah. años en Estados Unidos y casi 6 en España. Entonces, ya llevaba casi 10 años fuera de, de Chile y necesitaba estar cerca de mi familia. Necesitaba estar cerca de mi familia y llevaba, eh, yo creo que 5 o 6 meses con un cansancio, más que físico, mental. Eh, yo creo que es un tema que se toca poco, pero en el alto rendimiento, eh, el deportista tiene que estar acompañado de, de un psicólogo que, que te ayude, porque llevas, llevas, llega un momento en el que el en que el estrés mental te, te deja... te empieza a desencantar. Y a mí me empezó a pasar eso. Uh -huh. eh, me empecé a desencantar. Eh, más que... y cuando te desencantas de algo, ya uno no lo hace con la misma pasión. Entonces yo lo empecé a sentir. Y sentía que necesitaba estar cerca de mi casa para volver a reencantarme. Es verdad que tenía más opciones de quedarme fuera. Eh, no solo en España, tenía más ofertas para ir a otros equipos. Y, y en Sudamérica también. Y yo siempre dije que cuando volviera a Chile me gustaría volver a Colo Colo. Entonces, nada, volví a Colo Colo, eh, me recibieron, la verdad que es una sensación extraña, pero yo me fui y 10 de años después, cuando entré, por ejemplo, estaban los mismos guardias que cuando yo me fui. <laughs> Y, y la manera en la que te saludan cuando uno llega es sentí como que el tiempo no hubiera pasado, o sea, sentí que nunca me fui y ya del primer día cuando yo sentí eso dije, ya Ya entré otra manera, de otra manera. Eh, después con el profe Lucho, que fue el que estaba cuando yo volví, yo se lo dije a él y se lo dije, bueno, a la gente que estaba en el camarín, cuando nos despedimos por haber sido campeona, les dije que yo le agradecí porque... A mí me, reencantó, me reencantaron con el fútbol y sobre todo me empezaron a hacer disfrutar. Yo empecé a disfrutar otra vez del fútbol. Entonces, es como tú dices, sí. se, se, quizás se me ve diferente, más fluida, como cuando uno está contento, hace las cosas. Claro, se me ve contenta porque me siento contenta, me siento con confianza y porque me reencanté en realidad eso. O sea, es algo más mental. Y, y puede volver a hacerlo, lo puede volver a hacer en Colo Colo, cerca a la familia, y si puedo ayudar de la manera que pueda, la verdad que yo contenta. Qué bueno, Yanara, qué bien se te siente, se, se te escucha. Eh, también quería preguntarte: esa, esa oferta de Colo Colo, hubo una oferta, me imagino, sí. porque todo tiene que surgir de alguna manera. Eh, ¿cómo, fue? ¿Cómo fue ese momento de que Colo Colo se muestra interesado en que, en que vuelvas a... No, a, a ver, Chile, sí hubo un acercamiento. A ver, yo cuando, yo cuando vuelvo después de Copa América, eh, yo ya sabía que no, no quería, o sea, cuando yo vengo de España a Copa América, que fue cuando ya finalizamos torneo uh -huh. en la Liga Española, vinimos a Copa América, estuvimos dos semanas más o menos antes de Copa América, nosotras las que veníamos de afuera entrenando. Eh, ya tenía muy claro que no no quería volver, o sea, que mm. venía para intentar o quedarme o moverme por Sudamérica porque necesitaba sentirme cerca de mi familia, necesitaba mm. sentirme apoyada porque yo llevo 10 años fuera, pero 10 años afuera sola. Sí. Entonces es diferente cuando estás solo porque los domingos que tus compañeras se van con la familia tú te quedas sola, los cumpleaños los pasas sola, no todas las navidades vienes. Eh, Nace gente o se te muere gente y estás sola, entonces es muy duro, es muy duro. Quizás un poco diferente a los hombres porque ellos se mueven con toda la familia, nosotras no podemos hacerlo, entonces por eso creo que es un cansancio mental. Es 10 es años de estar solo, de todos los días tratar de ir para adelante porque no te queda otra, ir para adelante todos los días para intentar mantenerte. Así que era moverme por acá y cuando. Ellos se dan cuenta, después de Copa América, que yo seguía en Chile. Y ahí se comunican directamente conmigo primero, y después con Edgar, que es con el, la persona con que yo trabajo. Eh, y nada, hubo un acercamiento colo-colo. Eh, así que tenía otros acercamientos con otros clubes, pero siempre le intenté dar prioridad a Colo-Colo. Eh, la verdad es que Colo-Colo también hizo un esfuerzo, porque... De alguna manera llegamos a un acuerdo en el que yo me quedé tranquila y ellos se quedaron tranquilos. Eh, me sentí valorada también por ellos, así que así fue como, como empezó todo. Mm, qué bueno, Yanara. Eh, muy bonita eh, experiencia eh, y, y como decías tú, se fueron dando las cosas, sí. te fuiste moviendo, se fueron abriendo puertas. Así que, ¿qué mejor que, que puedas estar ahora sí, en el club que, que amas? Eh, lo comentamos al, al inicio en la presentación que estuviste jugando en Estados Unidos, estuviste jugando también en, en España, eh, en el Rayo Vallecano específicamente. Antes de venir a Colo-Colo, eh, te tocó vivir el, el descenso del equipo con, Cam, con, con Camila, Camila. Sáez, que fueron compañeras de equipo. Y yo quería leer unas palabras que, que tú dedicaste en un momento de, de inspiración. Sobre lo que te dejó el club, para que nos puedas explicar un poquito okay. de, y compartir esa experiencia. Eh, dijiste, cuando llegué a este club venía de un año difícil donde me llegué a cuestionar muchas cosas. Llegué a cuestionar si servía para jugar, si valía la pena seguir lejos de casa, si había valido la pena estar sola desde los 14 años sin mi familia. Este club me hizo recordar por qué juego a la pelota, recordar y sentir que sí valió la pena irme de mi casa a esa edad. Eh, ¿También tuviste como un renacer futbolístico en el Rayo Vallecano? Sí, obvio, obvio. Eh, más que un renacer futbolístico, eh, yo tuve la suerte de siempre moverme por clubes que estructuralmente e institucionalmente eran grandes. Eh, cuando fui a Estados Unidos fui a un club que no es fútbol, es netamente fútbol femenino, pero que es una cosa... Estratosférica, o sea, no tiene comparación porque eh, yo voy, paso desde el amateurismo que estaba en ese momento en Colo-Colo a la Liga Americana y era una locura todo: sus instalaciones, el público. No sé, yo llegué por ejemplo y nosotros llegamos, de, jugamos en la cancha 2 cuando yo estaba acá, iban 20 personas, 30 personas a una final. 800, 900, y pasé a ir a Estados Unidos, que nos tocaba ir a jugar a Portland y el estadio en 30.000 personas y era el pan de cada día. Eh, después, claro, empezaba el nivel de entrenamiento, las canchas, tenías en el staff técnico 20 personas que trabajaban para ti, estaban 100% dedicadas a ti y es donde realmente te dedicas las 24 horas a ser futbolista. Pasé de eso. Después me voy a España y claro me voy al Valencia que también es un club grande en España, estructuralmente grande, eh, con infraestructuras buenas. Del Valencia paso al Sevilla, otro club grande, y del Sevilla paso al Rayo Vallecano, que el Rayo Vallecano es tiene algo diferente a los otros clubes para mí, que por eso fue lo que yo puse. Venía de clubes que quizás la gente está tan acostumbrada a tener todo. Que el sentido de pertenencia no es tanto. Mm. El Rayo Vallecano es como un club muy de barrio, está en Vallecas, o sea, es como un barrio, es muy sudamericano. El Rayo Vallecano mm. es lo más parecido a Sudamérica, entonces te hace sentir realmente que estás en tu casa, te hace, te hace tener un sentido, un sentido de pertenencia que es difícil tener cuando tú sales, pero cuando emigras, estás dos años en un club, dos años en otro. Es difícil tener un sentido de pertenencia con algo y el rayo a mí me lo hizo sentir, entonces cuando lo empezó a sentir obviamente empiezas a fluir, empezaste a jugar más tranquilo, era un fútbol muy sudamericano, el entrenador era muy sudamericano, que siempre nosotros <laughs> le decíamos que parecía más sudamericano que español, tenía esa picardía que quizás los europeos o los americanos no tienen, entonces fue por eso obviamente me... Ahí fue donde él, obviamente le empecé a encontrar otra vez sentido a muchas cosas. Claro. Mira, que bueno todo lo que nos cuenta. No, no me imaginaba algo así. Y de hecho, tú mencionaste eh, al equipo muchas veces lo llamaba el rayito. El rayito. Por el cariño que le sí. tienes. Sí, sí, rayito. Bueno, Camila también es como el rayito, es como, es como tuyo, es como un sentido de pertenencia con el club. Mira, qué bien. Y, Yanara, pasando a otro tema de los entrenadores. Eh, ¿Qué significó o qué significa Luis Mena para ti? Porque has vivido un proceso con él, primero en Colo-Colo, eh, eh, y que además él también es un referente en Colo-Colo, y, y ahora en este nuevo proceso donde asumió con la selección chilena. Eh, ¿Qué significa todo eso para ti, y tenerlo ahí en estos eh, procesos de etapas tan importantes? Mira, eh, para mí ha sido... Yo le he dicho, bueno, las chicas, las que son más cercanas a mí, o las que me conocen todo el proceso que yo he pasado. Eh, cuando yo dejo de ir a la selección, porque yo estuve un año eh, sin ir a la selección, eh, que de alguna manera, como que te, a mí me hace realmente como relajarme. Uh -huh. Fue que quizás a veces es necesario alejarte un poco. Eh, estuve un año fuera. Eh, donde, claro, eh, la gente te dice, bueno, quizás ya no está para más, ya no está para venir. Y fue, una, fue la vuelta de la vida, digo yo, porque bueno, vengo a Colo Colo, eh, hablo con el profe Lucho, el profe Lucho me empieza a dar confianza, yo empiezo a fluir como jugadora y como persona, porque primero él se preocupa de ti como persona, entonces cuando te sientes valorada como persona y te hacen sentir que importas como persona, ya lo de jugador está segundo, entonces tú dentro fluyes porque estás contento por cómo te sientes afuera. Y a mí él, a mí, él me hizo sentir de esa manera. Uh -huh. ¿Qué pasó yo con él? Empecé a sentirme muy bien como persona y muy bien como jugadora. O sea, me empezó a dar libertades, me empezó a dar muchísima confianza, Yanara. Para adelante, para adelante, tú podías esto, tú podías lo otro. Y claro, te empieza como jugadora a agarrar confianza. Entonces... Yo se lo dije a él de manera personal antes, hace como mucho antes de saber que él iba a la selección o que él pudiera llegar siquiera a la selección. Se lo he dicho de manera grupal. Eh, él es una de las personas que a mí me volvió a hacer reencantar con el fútbol. Es una de las personas importantes en eso. Y la vuelta a la vida que yo me empecé a sentir bien, empecé a hacerlo bien otra vez. Eh, y justo él se va a la selección, después de yo haber estado un año fuera. Entonces, nada, yo estoy contenta. Estoy primero contenta por él. A ver, yo antes de ir, obviamente cuando me preguntan, decía ojalá que no se vaya cuando uno lo tiene como entrenador. Pero como persona creo que él se merecía ir a un lugar mejor. Él se merecía el desafío. Son desafíos muy importantes, muy lindos. Así que yo contenta de haber podido estar con él en Colo-Colo porque me ayudó a reencantarme el fútbol. Y ahora tenerlo en la selección, la verdad que es un privilegio. Qué bueno, qué bueno, Yanara. Otro entrenador que también eh, estuvo en, en una etapa importante de tu carrera mucho tiempo eh, es José Letelier. Sí. Eh, y yo te quería preguntar también por él en el sentido de que si tú sientes que ese fin del proceso que tuvo fue en el momento preciso, eh, ¿tú sentiste que ya hasta ahí era el ciclo o te habría gustado? Eh, que él siguiera dirigiendo a la selección. No, yo creo que, a ver, yo creo que cuando son procesos muy largos, eh, obviamente genera un desgaste, pero no es solo en el fútbol, es en todo ámbito, en, con amigos, cuando, estás todo, cuando, o sea, cuando ves a tus amigos durante siete años todos los días, uh -huh. claro, llega un momento en el que te desgasta, en que la monotonía quizás... Eh, yo siento que estuvo bien o sea fue un proceso demasiado largo eh, eh, la verdad que quizás me hubiera gustado que se hubiera ido de otra manera de otra manera más allá de que yo por ejemplo el último año no fui a selección quizás por decisión de él eh, pero creo que, que él se merecía irse de otra manera al final fue la persona que, que clasificó a Chile a su primera a su primer mundial y a su primer juego olímpico nosotros nunca habíamos clasificado quizás después el juego quizás si su proceso hubiera acabado después de juegos olímpicos se hubiera ido de otra manera quizás por la puerta grande como le llaman, porque también siento que al irse de la manera que se fue ya lo mataban por todos lados tampoco era justo para él que lo mataran después de haber conseguido lo que, lo que consiguió eh, que era un fin de proceso, claro que era un fin de proceso, ya era mucho el tiempo, eh, pero yo soy de las que piensa que quizás si lo hubiera acabado después de, de los Juegos Olímpicos, se hubiera ido de la manera que él merecía irse, porque al final se pueden decir muchas cosas, pero al final es la persona que, que estuvo a la cabeza cuando nosotros clasificamos por primera vez a un mundial y por primera vez a un Juego Olímpico. Entonces, eh, me hubiera gustado quizás que se fuera de otra manera, quizás era antes uh -huh. porque se estiró un proceso que quizás ya venía medio tirante, medio que la la gente hace mucho, verdad que las redes sociales hacen mucho la prensa hace mucho y ya se venía le venían dando hace mucho, entonces quizás para él hubiera sido mejor irse de otra manera o sea, por la puerta grande como yo creo que se debería haber ido claro eh... Con respecto a eso también, llenará. hubo un partido que ustedes jugaron para eh, quedar en el repechaje, o sea, eh, quedaron sí. dentro, que fue con Venezuela, que ganaron a penales, fue un partido sí. muy disputado. Y en ese partido, Cristiane también se manifestó respecto de este eh, fin de ciclo que se veía venir. Eh, entonces yo te quería compartir lo que dijo ella y saber si tú te, sientes ident te sintiste identificada en ese momento con lo que ella también dijo. Perfecto dijo tenemos que cambiar cosas y seguir evolucionando siento que nos quedamos estancadas en lo mismo hace un par de años tú en ese momento compartías ese pensamiento sí claro fue antes de los juegos, fue después de los juegos olímpicos un año más o menos un año y medio después de juegos olímpicos por eso yo creo que quizás terminando finalizado los juegos olímpicos eh, hubiera sido para él eh, la manera más linda de, 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 de terminar un ciclo y no con esta cosa como agridulce, porque al final fue agridulce, porque, dulce porque clasificamos a todo lo que podíamos clasificar y amarga porque se terminó yendo porque lo mataban, en realidad era así. Eh, claro que me sentía identificada en ese momento, yo creo que era una sensación que, que se sentía y, y sí, obvio, me sentía en ese momento quizá identificada con ella también. Y ahora que está Luis Mena, que también lo conoce de, de, de los tiempos de Colo-Colo, ¿te sientes más cómoda? Y también quería preguntarte qué diferencias sientes que tienen uno y otro entrenador. O sea, Luis Mena, José Lete, Con la roja. Sí. A ver, yo con los dos la verdad que me sentí muy cómoda con, con el profe Lete. Eh, yo la verdad que no puedo decir nada, nada malo. Eh. Yo estuve con él, él fue la persona que me hizo debutar a mí en Colo Colo en la adulta, yo tenía 14 años cuando empezó a ser entrenador mío en Colo Colo, entonces claro, yo lo conozco, llevo 15 años casi escuchándolo, siendo entrenador mío. Sí. Eh, más allá de todo, eh, yo de él no puedo decir nada malo, siempre me sentí cómoda, eh, eh, siempre entendí la manera en la que él quería que yo jugara, así que la verdad que... Más que de comodidad de uno y el otro, yo me sentí cómoda con los dos. Quizás, eh, a ver, el profe Lucho, al ser también quizás un poco más joven, un poco más. Eh, el fútbol de él, quizás es un poco más moderno. No sé si es su fútbol, pero quizás su metodología de entrenamiento. Él es como mucho más intenso, él pide mucha intensidad, mucha presión post-pérdida. Eh, es muy parecido al fútbol actual, es más parecido al fútbol actual. Mm. El fútbol actual yo siento que es, es muy físico, es muy físico. Hoy día el fútbol se ha vuelto físico, el que no corre, no juega, dicen. Sí. El fútbol ya está así y él, sus entrenamientos son muy, muy intensos. Él pide demasiada intensidad, mucha posesión de balón, pero no lentitud con, la, con el balón, sino mucha velocidad. Entonces yo creo que en eso cambia, porque los trabajos en general, los entrenadores son parecidos, pero es quizás la intensidad, lo que, te va, lo que te va cambiando las metodologías. Claro. Eh, y, a, y a lo mejor es una percepción de nuestra como, como hincha, pero José Ledería se veía mucho más serio que, que Luis Mena con ustedes. Eh, no sé si tiene que ver algo, que tú me dijiste algo súper importante al principio de Luis Mena, que él primero se preocupaba por las jugadas como persona y después te exigía como futbolista. Entonces, no sé si ahí son distintos en ese ámbito. A ver, el, el profe Lete es más, a ver, conmigo, con las que, o sea, yo ya lo conocí hace mucho, entonces de alguna manera el trato mío con él quizás era más cercano, pero más cercano a su manera de ser, o sea, él siempre era más serio, más, más distante, y el profe Lucho es más cercano, es más cercano a la jugadora, está todo el tiempo... Eh, te pasa por al lado y te hace cómo está, y cómo está la familia. Todo el tiempo te pregunta a la familia, el cómo te sentís, que si necesitáis algo que no sea futbolístico. Entonces, con todo el mundo conversa, o sea, tú ahí está todo, preguntándole a todas las jugadoras cómo están, cómo se sienten. Entonces, yo creo que es, son formas, yo creo que son así. Quizás el profe Lucho estuvo hasta hace poco, más tiempo en un camarín de fútbol, fue capitán de un equipo. Entonces, eso también te da cosas que tenéis que ser cercano a todo el mundo. Claro. Entonces él es más cercano, es más, uh -huh. tiene más contacto con la jugadora. Sí, interesante lo, lo que dices, porque uno igual se lo puede imaginar. Sí, <laughs> obvio, uno se da cuenta que son, son diferentes, obvio, son personalidades uh -huh. diferentes. Eh, Yanara, y sobre Luis Mena, eh, él dijo en una conferencia de prensa que, que tuvimos también el, el honor de estar ahí cuando lo presentaron como entrenador en la NFP. Y dijo que él quería reencantar a muchas jugadoras y traerlas de vuelta. Pero también en, en esa lista que, que él tiene, eh, sus nombres obviamente, está Cristiane Endler. Entonces yo te quería preguntar si te gustaría que ella volviera porque él dijo que la quería reencantar con su proyecto. Sí, obvio. Yo creo que a todas nos gustaría, todas las que conocemos a, a, a Tiane en más que futbolística, sino que internamente sabes que no solo es la mejor arquera del mundo, sino que te da mucho te da mucho como persona, es muy, muy preocupada de esas cosas, del resto quizás. Eh, yo en lo personal tengo una relación muy cercana con ella y, y siento que es de esos amigos que, que uno tiene que tener. O sea, si estáis haciendo algo mal, va a ir y te va a decir lo está diciendo mal, ojo con esto, eh, porque claro, a veces uno piensa que los amigos son los que te dicen que todo lo haces bien, que nunca te equivocas, que siempre es culpa del otro, y ella es muy... ¿Es directa? Eh, sí, es súper directa, pero yo en lo personal eh, soy muy directa también, entonces me gusta, yo prefiero la gente así, que te diga si está diciendo algo mal, que te lo digan antes que... Que te peguen en la espalda, y te diga que está todo bien. Mm. Entonces, ella te entrega mucho como persona y como profesional, obviamente. Es mm. una persona que tiene una experiencia increíble, trabaja con gente en un club que es de los mejores clubes del mundo. Entonces, cuando la ves entrenar, dices: si entrena así, uno no puede hacer menos. Entonces, mm. yo creo que, más allá de, que, de lo que te rinda como arquera, eh, te entrega otras cosas en la interna que que cualquier persona querría estar con ella. Claro. Eh, bueno, Yanara tiene Endler, también sigue a pase de taquito y, y a veces nos interactúa y nos da like. Entonces, que, como sabemos que ella ve el capítulo, queremos saber si tú te gustaría hacerle un, un mensaje ahí en, en la cámara para motivarla a que vuelva con la selección. No, yo creo que más que darle un mensaje. Eh, yo creo que a ella ya ella la selección la motiva siempre. Yo creo que no hay que hacer nada para motivarla, sino que, que decirle que ella inspira, más que otra cosa, eh, como, persona, como persona. Yo creo que sacando el fútbol femenino, eh, ella para la, para la selección de Chile, pero para la mujer en general en el deporte femenino, es, es eh, admirable. Es admirable, hace cosas o ha logrado hacer cosas que nosotras como mujeres en la sociedad eh, no podemos hacer, entonces de alguna manera te inspira, así que nada, Primero, más que te darle un mensaje para pa reencantarla y agradecerle, agradecerle por todo lo que nos ha dado y por lo que nos sigue dando, así que yo espero que siga yendo a la selección <laughs> y que siga inspirando a mujeres más que a jugadoras. Sube, Yanara. Eh, también quería preguntarte Porque en esta selección que está trabajando Luis Mena Como bien lo dijo Está integrando muchas jugadoras jóvenes también Que se están mezclando con la experiencia De jugadoras, por ejemplo, como tú o como se me ocurre, Karen Araya uh -huh. O la misma Christiane Endler Y en ese sentido Se vienen dos partidos súper importantes Que lo comentábamos eh, Nueva Zelanda, un amistoso De muy buen nivel El 23 y el 26 de septiembre eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que le va a ir a la selección? ¿Cómo, cómo ven a este rival que además viene de eh, participar en el Mundial? A ver, sabemos que es un rival físico. Hoy día todos los rivales son muy físicos, pero las neozelandesas por lo general son rivales muy físicos, no así tan técnicos. Entonces, es un rival fuerte que la verdad que es la manera de, de que la selección crezca y el fútbol femenino crezca enfrentándose a ese tipo de regal que te tengan que que te compliquen que si te tienen que ganar que te ganen pero que te hagan mejorar yo que no te hagan quedarte tranquila y que sentir que estás haciendo las cosas bien sino que, que te falta o, o, o los detalles para mejorar creo que se vienen haciendo las cosas bien el profe Luis viene trabajando muy bien con la selección y naciendo ahí una mezcla de gente que con experiencia y gente nueva eh, Así que nada, quizás es apostar un poquito a lo que se juega en Chile, mucha posesión de balón, no de manera lenta, sino que de manera fluida. Eh, creo que a los rivales físicos y no tan técnicos se les complica la vida cuando le toca a gente que, que le tenga posesión de balón, como Colombia en el Mundial, por ejemplo, mucha posesión de balón. Sí. Eh, así que nada, es un rival difícil, pero la verdad que son, esos son los partidos lindos. <laughs> Bueno, todo el éxito del mundo para, para esos Gracias. partidos. Esperamos estar ahí. <laughs> Gracias. Eh, Yanara, bueno, y con respecto al campeonato femenino SQM, queda poquito ya, estamos en la recta final. De hecho, Colo Colo ya está clasificado a los playoffs. Quiero preguntarte cuál, a tu criterio, es el rival más difícil y, y si ves posible o, o ves viable eh, bajar la estrella número 15 ahora Colo Colo. A ver. Eh, la verdad es que el nivel del campeonato ha subido, podría seguir subiendo definitivamente si los clubes apoyaran más a las ramas femeninas. Mm. Eh, eh, está muy parejo, creo que los primeros cinco o 6 están muy parejos, pero igual los de más abajo te complican. Mm. Antes eso no pasaba, por ejemplo. Me encantaría, la, la verdad que a mí me encantaría que... que todo estuviera muy parejo, que la mayoría pudiera tener las mismas condiciones. Eh, porque de alguna manera eh, juegas, los otros equipos juegan con desventaja. Eh, obviamente, tú, por ejemplo, yo o nosotros, al ser jugador de Colo-Colo, tienes una presión extra: que si tienes las condiciones para entrenar como entrenas, el fin de semana tienes que jugar como entrenaste. Eh, entonces, constantemente tenéis que ganar, tenéis que ganar, no podéis no ganar, porque uh -huh. está en colo-colo y te da las condiciones para, para hacerlo de esa manera, tenéis que hacerlo. La verdad que a nosotras, bueno, con Santiago Morni empatamos, con la U empatamos, uh -huh. eh, creo que son rivales duros. Eh, a mí, en lo, en, en, a modo personal, me encantaría otra final con la U, uh -huh. me encantaría jugar con la U una final, eh, y obviamente nosotras nos sentimos capacitadas para poder jugar una final. Primero hay que jugar una semifinal, obviamente, que con el que te toque durísimo, porque el día todos te hacen partido, eh, son todos rivales muy fuertes. Eh, todos los equipos creo que tienen jugadoras diferentes o importantes, eh, a mí en lo personal obviamente al ser colo-colina me encantaría jugar una final con la U, con el archirrival, eh, y claro que, que nos sentimos capacitadas para poder para poder ser campeón otra vez creo que sí. si no nos sentimos capacitadas <risa> mental, <risa> mentalmente eh, y con convicción no, no deberíamos jugar pero obvio me siento, nos sentimos capacitadas yo creo súper bueno ahora está como dicen el, el dicho en la puerta del horno la, sí, la copa libertadores la eh, ha pasado, lo comentábamos, ha pasado bastante tiempo desde el 2012, cuando fueron campeonas con Colo Colo, hasta bueno, este 2023, que van a, van a participar nuevamente. Eh, en ese sentido, Yanara, yo quiero preguntarte, por toda la evolución que ha tenido el fútbol femenino en estos años también a nivel sudamericano, eh, ¿ves posible y, o, o se ilusionan con ir a, a conseguir esa copa otra vez? O, ¿O está más, más compleja la situación, por, por lo que te digo, por el desarrollo? Es difícil, está, está difícil. A ver, eh, yo creo que hace unos días lo estaba hablando con Miku. Yo creo que hubo un lapso de tiempo que fue entre el 2016 y el 2020, 2021, que siento que el nivel de Copa Libertadores bajó. Porque las jugadoras empezaron a emigrar. Las jugadoras sudamericanas empezó a emigrar, entonces siento que ahí bajó un poco el nivel de Copa Libertadores. Pero ya el 2021 que empezó la gente como a volver o que se empezó a invertir más en fútbol femenino, ¿Sí? empezó a subir mucho el nivel. Uno ve los equipos, bueno, los brasileños siempre son muy buenos, pero hoy día los equipos brasileños tienen a casi todas sus seleccionadas en Brasil. ¿Sí? Tienen 7 o 8 fuera, pero la otra mitad está en Brasil. Colombia, si lo ves, es lo mismo. O sea, de 20 que fueron al Mundial, 10 u 11 están en Colombia, en la Liga Colombiana. Entonces el nivel volvió a subir, obviamente, el nivel está duro. Eh, antes era un representante por, por país, hoy día hay tres brasileros, tres colombianos. Uh -huh. Entonces está, es, es fuerte, está Ajá, muy sí. fuerte. Eh, pero nada, nosotras nos estamos intentando preparar, nos están preparando de la mejor manera posible. La verdad que el cuerpo técnico y el club nos están dando las herramientas para poder hacerlo. Hemos tenido partidos internacionales. Eh, el club no ha dado un espacio dentro del mismo. Tenemos canchas, tenemos camarines propios, tenemos todo lo que se requiere para poder prepararnos de la mejor manera. Y lo estamos intentando hacer, o sea, lo estamos haciendo para poder llegar de la mejor manera posible. Y, y obviamente, nosotras queremos ir a pelear algo a Copa Libertadores, no queremos ir a participar. Así que yo espero que, que nos vaya bien y, y nosotras nos estamos preparando para eso. Buenísimo. Tienes toda la razón, está súper bien el, el análisis que, que hace y me hace mucho sentido cuando te voy escuchando también. Eh, bueno, lo último ya para ir cerrando esta esta entre entretenida <laughs> entrevista, eh, has cumplido mucho, muchos muchos <coughs> objetivos, tienes muchos logros en tu carrera, lo, lo decíamos al comienzo. ¿Tienes algún sueño que te quede por cumplir y, y, y si es así cuál sería? Mira. Eh... Cuando, cuando empecé, decía, me encantaría jugar un mundial. Yo creo que cuando eres jugadora de fútbol, sueñas con un mundial. Después que jugué el mundial, dije, qué que lindo sería poder ir a unos Juegos Olímpicos, que es, que es eh, el evento más grande del mundo a nivel deportivo. No a nivel futbolístico, a nivel deportivo. Uh -huh. En lo máximo que puedes aspirar, ir a unos Juegos Olímpicos. Después que fui. Dije, o sea, uno va medio tachando y dije, listo. Después, obviamente, cuando están con lo que decía, cuando fui la primera vez que salimos segunda, dijimos, nos juntamos y dijimos, la, el año que viene se nos va, o sea, se nos tiene que dar. Fuimos y ganamos Copa Libertadores con el club. Eh, a mí me encantaría poder ser campeona de Copa América con la selección. A modo personal, eh, creo que conseguir algo con la selección, pero un título con la selección. Eh, Creo que si las cosas se hacen de buena manera, eh, de acá tres años, cuatro, tres años creo que quedan para, para, el próximo, para la próxima Copa América. Claro. Eh, creo que se pueden conseguir cosas importantes. Entonces, me encantaría poder ganar una Copa América con, con la selección de Chile. Que. Oh, me, me dio escalofrío, ¿ah? <laughs> Pero. Bien, ¿sabes qué? Me la voy a jugar, yo lo veo, lo veo posible. Sí. sí, porque eh, ahora, por ejemplo, que, que está Luis Mena y está haciendo un cambio, eh, eh, está trabajando desde cero nuevamente con la selección. Hay muchas jugadoras jóvenes. Lo que decíamos, también se suma la experiencia. ¿Por qué no? Claro. ¿Por qué no? Si ya el 2018, con, con, cuando las cosas eran menos fáciles o más difíciles, eh, lograron un segundo lugar. Entonces, ¿por qué no ir por, por, por la copa? Claro. Sí, 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 no, es eso, es es poder ganar algo las elecciones obviamente poder meterse a otro mundial o sea siento más que creo es que siento que el fútbol chileno merece ir a otro mundial eh, también siento que llevando al fútbol chileno a un mundial se abren las puertas para para abajo a la gente que viene la gente que viene atrás la gente que viene empezando eh, yo siento que cuando nosotras clasificamos al mundial por primera vez, se abrieron muchas puertas, no para la selección, sino que para el fútbol femenino chileno. Uh -huh. Entonces, creo que en la manera, en la manera, eh, entonces, si se van a abrir más puertas para niñas que están empezando, que pueden dedicarse 100% al fútbol, eh, que los clubes que no son llamados grandes o que no son instituciones tan grandes, apoyen 100% a sus jugadoras, que las jugadoras... Eh, no sé, han pasado cosas que que no se puede jugar un partido porque no hay una ambulancia que sí. no, o sea, son cosas que no yo, por ejemplo, de haber estado viniendo, que venir de afuera y ver esas cosas, esas cosas no existen afuera, no pasan, o sea no, no cabe en la cabeza de alguien que jugadoras no puedan jugar un partido porque no hay una ambulancia o sea, esas cosas no existen, o que jugadoras trabajen, trabajen estudien y que después jueguen fútbol no existe afuera entonces, creo que la manera es de hacer crecer el fútbol femenino eso, es que a la selección, lamentablemente a la selección le vaya bien, que, porque solo a los clubes no les va a salir. A nosotros, a mí me encantaría que los clubes dijeran, no, o ¿sabes qué? Acá está el fútbol femenino y todas tienen contrato y se pueden dedicar 24 horas a ser jugadoras de fútbol y no 12 o no 6 horas. Entonces siento que llevando a Chile a otro mundial es, es la manera de que uh -huh. es una de las únicas maneras de que de que los clubes o el fútbol femenino pueda, pueda abrirse puertas para la gente que viene que viene empezando. Uh -huh. Toda la razón. <risa> <risa> y, Yanara, mira, te, voy, te vamos a invitar a otra sección que del programa donde los hinchas participan. Perfecto. Y se llama La voz de la hinchada. Okay. Pero antes de eso, te voy a presentar a otro de nuestros auspiciadores que lo tengo por acá. Mira. Eh, pues, creo que lo, lo habías visto por ahí, pero. Sí. Ah, pero el, ya. <laughs> el copihue de Lonquien para hacerle la mención a nuestro fiel auspiciador, mote con huesillo, sobre todo en estas vísperas eh, de Fiestas, de fiestas Patrias, patria, fiestas claro. patria, después de Fiestas Patrias o todo el año, mote con huesillo. Eh, este es un pez de 5 litros, hay de 3, de 5, de 10. Eh, pueden visitarlos en su sitio web, donde pueden hacer compras online, les pueden enviar a la casa o pueden ir al local, obviamente les vamos a dar todos los detalles, y, y en el local pueden recargar su bidón de mote con huesillo ahí para que ah. le ofrezcan a la familia. O si son emprendedores, también lo pueden tener en su negocio y, y vender mote con huesillo. trabaja mucho con empre ¿En emprendedores. el pipeño el mote con huesillo. <ríe> claro. <ríe> o en vez del terremoto. Claro, el ah. claro. mote con huesillo. <laughs> ahí está más difícil. <laughs> Pero bueno, eh, aquí está el copy web -well de Lonquien para que todos ustedes lo conozcan. Vayan a su sitio web. También síganlo en sus redes sociales y prueben esta bebida tradicional que a todos nos gusta. No, no conozco a nadie que no le guste el motoconcillo. Bueno, no. sí, <laughs> No solo eso, ya nada, porque hubo una, una pausa acá donde eh, nos trajeron estos hermosos y deliciosos mote con huesillo. Te voy a regalar uno, por supuesto, ah, para que muchas lo puedas gracias. Probar. Lo voy a probar. Está lo voy heladito. A probar. Esto, eso, acabo de ver, está recién, recién traído, está bueno. Lo voy a probar porque me han hablado mucho y ya lo he escuchado muchísimo. Sí, y aquí, bueno, vamos a dejar uno en la mesa para que siempre nos acompañe el copihue de Lonquén. Y ahora sí, Yanara, eh, te voy a invitar a esta sección de La Voz de la Hinchada. Vamos a ver unas preguntas. ¿Vamos a la primera? Vamos a la primera. Y ahí le respondo. Soy Laura Venegas, eh, ferviente seguidora del Food Fem, colocolina de corazón, así es que no podía fallar hoy mi videíto con preguntas para nuestra gran Yanara Aedo. Eh, ah, también comentarle que soy vecina de nacimiento de Yanara. Yo nací en la hermosa ciudad de Villa Rica. Eh, quería preguntarle eh, dos cositas. La primera eh, refería a la selección de Chile. Eh, ¿Qué nos puedes contar, Yanara, de, esta, de este nuevo periodo de la selección al mando de Luis Mena? Tú que lo tuviste como entrenador en Colo-Colo, ¿Qué, ¿qué fortalezas nos podrías contar que, que tiene él y su equipo técnico para aportar en este nuevo proceso de la selección? Y eh, la pregunta dos es referida a Colo-Colo. ¿Cómo se están preparando para, este, para esta nueva Copa Libertadores? ¿Qué grupo te gustaría eh, que, que tocara Colo Colo? ¿Y qué rival te gustaría evitar? Eh, les mando un abrazo a ambas. Un gran saludo para Dani. Tremendo trabajo en pase de taquito. Éxitos para las dos. Chao, chao. Perfecto. La primera. Eh, que es vecina mía, sí. de sí. nacimiento, o sea que nací en Villarrigas y estamos ahí mismo, al menos somos de la misma región. Eh, después, que nos puede entregar el profe Lucho? Yo creo que es más o menos lo que ya le he comentado. Eh, le gusta mucho la intensidad, mucho la posesión de balón, pero sobre todo eso, la intensidad de juego, eh, se preocupa mucho también de los, de los trabajos físicos. Eh, Maneja muchos sistemas de juego también. Le gusta cambiar o variar mucho los sistemas de juego. Entonces, creo que nos puede entregar eso. Nos puede entregar eso. Eh, Esa intensidad que yo creo que es lo que, lo que, de lo que se trata el fútbol hoy día. Eh, y muchos sistemas de juego. Le gusta mucho variar. El conocimiento también para, para los jugadores que quizás no han trabajado en tantos sistemas de juego. Quizás eso, conocer más sistemas de juego cosas tácticas, yo creo que nos puede entregar mucho de eso y experiencia obviamente, un jugador de fútbol reconocido, capitán, que mm. tiene mucho camarín, mucho recorrido, entonces nos puede entregar muchas cosas también como, como jugador, más que como aparte como entrenador. Y después, eh, con Colo Colo, estamos preparando de la mejor manera, como, como se los comenté, eh, qué rival me gustaría evitar, la verdad que... Eh, creo que son cabezas de serie casi todos los, los que han quedado mejor rankeados así que no vas a evitar ninguno <laughs> difícil. O claro. sea, ninguno fácil, no vas a... Son cuatro difíciles y todos son cabezas de serie, así que te va a tocar si sí o sigo sí con uno. Eh, y que para conseguir cosas importantes, eh, si te tienen que tocar todos, hay que ir a pelear con todos, así que la verdad que no hay uno que diga, obviamente creo que está Corinthians, que es, obviamente... Yo prefiero toparme en una fase de grupo antes que, eh, o sea, en una después de la fase de grupo que en el grupo como tal. Pero si nos toca en el grupo, ir a pelearle obviamente igual, igual. Claro, sí. Ahí, ahí, sí. ahí es más interesante la respuesta porque, claro, no, no ir al choque al tiro con, con eh, los claro. más potentes, sino que dejarlos para el final. Claro. Sí, sí. Eh, bueno, y ahora tenemos otra pregunta, son cuatro. Son cuatro. Eh, vamos a la segunda. Vamos a la segunda. Hola amigas y amigos de Pase de Taquito, ¿cómo están? Soy Marcela, aquí saludando a nuestra dama del periodismo, Dani 9 Contreras, en su programa, gran programa, que hace conocer a las mujeres que juegan fútbol. O fútbol jugado por mujeres, a lo mismo. Y a la invitada que tiene Dani, que es la Yanara Aedo, como le decía Linda Ruth Bravo, la Shule. Eh, hay una gran amistad ahí, creo. Eh, y mm, mi pregunta para Yanara. Yanara, ¿qué sentiste cuando dejaste el fútbol español y tuviste que retornar a Chile, pero llegaste a una gran institución que es Colo Colo? Yo no soy de ningún equipo en general, solamente eh, veo el fútbol femenino porque me gusta el fútbol femenino. Eh, esa sensación y lo otro, eh, me gustaría saber qué sentiste en tu corazón, en tu alma en ese 2012 cuando tú ganaste la Libertadores de Fútbol con Colo Colo, junto a la Karen a Cristian Enler a Estefanía Banini así que un saludo para todos los amigos de Pase de Taquito para Dani y felicidades por tu matrimonio, en serio un besito grande, sigan a Pase de Taquito el mejor programa jugado y por una gran talentosa periodista que es la Dani. Adiós, besitos. Eh, <laughs> bueno, creo que primero me dijo eh, eh. qué sentí cuando volví del fútbol español. Sí, sí. Al, ¿Qué sensación? La verdad que satisfacción. Sí. Obviamente eh, pude jugar de jugar en una liga competitiva, en equipos grandes en el fútbol español y siento que siempre me pude mantener entonces lo hice de buena manera y creo que dijo que, que sentí cuando tuve que volver a más que tener que volver fue una elección propia el volver y como fue una elección fue una, una linda sensación obviamente uh -huh. fue una elección mía el volver a, a colo colo y lo elegí porque era lo que quería en el momento y, y lo que me, mejor me iba a hacer sentir y lo que mejor iría más me hace sentir así que muy contenta, eh, después habló de Chule. Sí, Chuchu, chuchu. sí. Carruz bravo. Sí, somos amigas. Eh, chuchule, digo yo, no le digo Chule, claro. Eh, nada, Chuchu eh... es una loca linda, <laughs> porque es la típica argenta loca. Así que, nada, la verdad que yo con ella tengo una muy linda relación. Estamos casi siempre hablando, siempre estamos pendientes. Yo estoy pendiente de cómo le está yendo en México, que ella lleva un par de años en México. Vivimos juntas en España, era mi compañera de, de departamento en Madrid cuando jugamos en el Rayo las dos, así que la verdad que yo con, con Chuchu tengo una relación muy linda. ¿Y después qué sensación tuve cuando ganamos la Copa Libertadores? La verdad que es, cuando me lo preguntan, una sensación muy difícil de describir, de porque es primero mucha emoción, después sientes mucha satisfacción y te sientes realizado como jugador de fútbol o jugadora de fútbol. Pero después se te vienen muchas cosas a la cabeza. Todo lo que hiciste, todo lo que dejaste, mm -hmm. cuando tuviste que ir a entrenar con lluvia. Se te viene una sensación de cosas y, y es, es satisfacción. Yo creo que es una paz y una tranquilidad que hiciste todo bien y que eso que hiciste bien tuvo una consecuencia que fue ganar la Copa Libertadores, porque a veces sientes que hace todo bien, pero no tiene una consecuencia porque no ganaste un título, no se refleja con un título. Y cuando lo ganamos, la verdad que fue un conjunto de cosas. La familia se te viene a la cabeza, que son los que están siempre. Así que eso sentí. De compartirla. Bueno, creo que nombró a Tiane, a Karen y a Steffi. Ahora, cuando volví a la selección, volví a, a tener contacto con Karen. Con Tiane yo me llevo muy bien y con Steffi me llevo muy bien. Eh, hasta el día de hoy eh, hablamos. En España, hasta hace nada, compartíamos ciudad. Eh, tenemos una relación muy muy cercana, eh, así que la verdad que yo contenta de poder haberla ganado hoy con, con esas jugadoras. Eh, este Fitiane creo que el 2021-2022 estuvieron las dos en el once ideal de la FIFA, uh -huh. que justo les tocó compartir el de Best a las dos, uh -huh. y estuvieron dos en el once ideal de la FIFA a nivel mundial, entonces haber podido conseguirlo con esas dos jugadoras que han estado a nivel mundial, Metidas ahí en el lance ideal, la verdad que ha sido para nosotras, o para mí en lo personal, un orgullo, una satisfacción y sobre todo porque con ellas tengo una relación muy cercana. Buenísimo, Yanara. Ahí está súper mega respondida la pregunta. <laughs> para Marcela. <laughs> Vamos a ir con la tercera, ya que nos queda tercera? solo la cuarta. Vamos con la tercera. Saludos desde Guimbo, Dani y Yanara Iro. Mi nombre es Pablo Soles. Tengo una pregunta para Yanara. ¿Cómo fue tu experiencia de haber jugado con la selección chilena femenina en la Copa del Mundo femenina Francia 2019? Saludos. Eh, me habló un poco rápido, ¿no? Sí. Habló un poco rápido, como, en como, en como 1, que 1, estaba 5. corriendo, estaba como en el audio de WhatsApp, como en dos. <risa> eh, <risa> eh, nada, obviamente feliz. Fue un sueño cumplido. Eh, haber jugado la Copa del mundo con la selección es un sueño cumplido para cualquier jugador de fútbol o cualquier persona que ame jugar fútbol es un sueño es un sueño que se hecho realidad literal y lo disfruté la verdad que yo soy de las que piensa que las cosas importantes si no las disfrutas después se te pasan y no te diste cuenta que lo hiciste entonces cuando me toca hacer o participar en algo que yo sé que es importante o que no vas a tener muchas veces la oportunidad de hacerlo, trato de estar 100% en el presente en ese momento y yo la, el mundial lo disfruté. Lo disfruté. Además, me tocó en la habitación con Cote Roja, que es mi amiga. Lo disfruté más porque es un chiste, así que... <risa> <risa> lo disfruté el doble. Cuando lo disfrutas, cuando estás representando a tu país, estás haciendo lo que te gusta y lo disfrutas con gente que es amiga, Sí, Disfrutan el, el doble, así que yo, yo lo disfruté y fue un sueño hecho realidad. Qué bien, Yanara. Me alegro por ti. Eh, la cuarta. Me queda la cuarta. La última pregunta. Hola, acá Nicolás Briones de Todo Albas. Mi pregunta para Yanara es: eh, ¿Qué se siente jugar una nueva Copa Libertadores pensando que ella eh, logró el primer y único título eh, en esta categoría femenino de un club chileno? con el mismo colo colo. ¿Cómo ve el equipo, cómo ve las albas para esta competencia en esta edición? Como me siento, ilusionada, eh, como la primera vez. Eh, después de que ganas algo, es una sensación tan buena o tan linda que uno quiere repetirlo siempre. O sea. Eh, así que mi sensación es esa, obviamente, ilusión, mucha ilusión, muchas ganas. Eh, creo que es mi sexta o séptima Copa Libertadores, sería esta, porque después me fui y no jugué más, pero creo que es la sexta o séptima. Y nada, ilusionada. Creo que el equipo está bien preparado eh, y es ilusionada, ilusionada. Yo a modo personal me siento muy bien, eh, me siento preparada. Eh, quizás física y mentalmente para, para lo que es Copa Libertadores, eh, el equipo lo veo bien, o sea, es un equipo que está físicamente muy bien trabajado, eh, es un cuerpo técnico que sabe mucho, Tati, la entrenadora, sabe demasiado, te da muchas herramientas, aparte de, de que sabe demasiado, te enseña, uno aprende con ella, entonces te nutre muchas cosas que quizás uno va aprendiendo de a poquito. Lo tiene ella, entonces, al menos yo en lo personal trato de sacarle el jugo y ir exprimiendo todo lo que ella sabe para quedármelo yo, obviamente. Y nada, yo me siento preparada, con ganas, con mucha ilusión y esperar a que, a que consigamos eh, algo importante en la copa. Bueno, esas eran las la, cuatro. Las cuatro. Sí, las respondí todas. Bien. No me mataron, Bien. menos mal. <laughs> no, como te digo, no a matar. Sí, de, yo te dije al principio que eres eh, referente, eres un, una jugadora querida en el, en el fútbol, así que era imposible. <risa> <risa> eh, bueno, Yanara, ahora eh, te voy a invitar a nuestra última sección, perfecto, que le encanta a la gente porque aquí te pedimos la firma, ah, la firma, <laughs> así que sí, mira, de hecho este, va a ser en esta camiseta que okay. ya se no vamos te queda a, lugar. la vamos a renovar para la tercera temporada, Ok. pero siempre hay un espacio. No mira, yo ya identifiqué un espacio. Ah, ya, muy bien. Sí. Así que bueno, vamos a ver un, un breve video y eh, volvemos para que llamara nos desusismo. Ya, ahora sí estamos en esta sección solo para cracks. Y Yanara, bueno, aquí tengo un lápiz para que te lo voy a destapar. Puedas dejarnos tu recuerdo ahí en paseta. Aquí? Lo voy a poner aquí, al lado de esta. Ay, <laughs> ah, ya, ya, ya. Por eso la estaba identificando Ay, como dijiste que no, la voy a poner al lado de la cote, para molestarla. Ahí ya puso con cariño. Mira, ahí nos dejó el recuerdo. Yanara, muchas gracias. ¿Y al lado de tu amiga? Sí, la puse al lado para molestarla. la roja. Sí. Bueno, que además siempre es muy lindo de a las dos de la selección. Gracias. Así gracias. que esperemos que el profe también la llame sí, prontamente. Esperemos. Esperemos. La es... No. La verdad que siempre lo hace bien, así que... No, y le está yendo excelente sí, en Australia. Sí, sí, no, sí, hace goles de todos lados. <laughs> sí, sí. Así que eso, Yanara. Bueno, eh, ah, te quiero pedir si puedes invitar a la gente ahí en esa camarita, a ah, que obviamente, si ya vio este capítulo o lo está viendo, que se suscriba a nuestro canal de YouTube para que seamos más y estas historias puedan recorrer todo el mundo. Nada, obvio. Eh, invitado a seguir al programa, a suscribirse. A acompañar al programa de fútbol femenino, eh, que de alguna manera abre, abre las puertas al fútbol femenino y la gente quizás puede conocer cosas que no conoce de nosotras. Eh, y también uno está en confianza, así que te hace abrir un poquito más y contarle quizás cosas a la gente que, que uno no suele contar, que las tiene muy, muy de manera muy personal. Así que nada, los invito a, a seguir al programa, a suscribirse y que, que sigan apoyando. Muchas gracias, Yanara. Gracias. Gracias, gracias. Y antes de finalizar, voy a saludar a uno de nuestros auspiciadores, que es Chihuan, que es una marca inspirada en el fútbol femenino. Siempre le cuento a la gente, un chileno que se fue a Brasil y se inspiró con todo el fútbol que vio allá y dijo, bueno, vamos a crear una marca que sea solo para mujeres futbolistas. Es ah. bastante novedoso. Eh, bueno, los pueden seguir en sus redes sociales, obviamente les vamos a dejar todos los datos y Chihuan... Yanara te envió un presente que lo tengo acá. Chiburra. Mira, es un, son calcetas antideslizantes. Ah, son calcetas antideslizantes. <laughs> y, y ahí las calcetas antideslizantes para que tú las puedas probar, para Perfecto. que son muy útiles para tus entrenamientos. Sí, sí, porque uno patina mucho, o sea, el pie se te mueve mucho, así que y hay varias sorpresas Ay, también en productos de Chihuahua que la gente puede conocer ya siguiéndolo en sus redes sociales eh, bueno prontamente van a sacar estos cintillos Cintillo. hay guantes para arquera porque también ah, para tío, arquera yo tienen de arquera con el tamaño más adecuado a una mano de una mujer claro diferente claro y así así que para que vayan a seguir a, a Chihuahua sí, bueno. y lo último también les paso el dato de sin envase que es una tienda a granel que se preocupa de eh, tenernos alimentación saludable eh, alimentos veganos vegetarianos también ecológicos pero que a la vez cuida el medio ambiente así que la idea es que ustedes vayan a su tienda puedan comprar sus productos en las cantidades que ustedes quieran porque es a granel y eh, vayan con envases reutilizables, no contaminantes, o con los mismos eh, tappers, los bowls, y ahí se pueden llevar sus productos para no contaminar sí, el es. planeta. Eh, así que vayan a, Sin Envase y eh, bueno prueben sus productos. Y en esa, en esa gift card que te voy a hacer entrega, puedes eh, canjear también algunos productos y pedir el despacho hasta tu casa, que además ah, bueno. van en bicicleta para no contaminar el planeta. Ay, ah, si queda lejos igual lo, lo voy a matar, pero... No, tienen que ir igual. <risa> vale, qué <laughs> Así que eso, muchas gracias, Yanara. Gracias. gracias por participar en este programa y por inspirar a más personas e hinchadas con tu historia. Bueno, gracias a usted por la invitación, así que nada, agradecida siempre y para lo que necesiten, obviamente aquí, aquí estamos. Gracias, se agradece. Bueno, nos despedimos y nos estamos viendo. Chao, chao. <laughs>